Hola, bienvenidos a SAB Noticias, el informativo de la Escuela Superior de Administración Pública. Hoy nuestro equipo se ha desplazado hasta la isla de San Andrés, donde la SAB hace presencia porque San Andrés y Providencia también son Colombia. Estos son nuestros titulares. La espera terminó. Ministerio de Educación acreditó programa de administración pública territorial de la ESAP. ESAP, única que ofrece educación de principio a fin en la isla de San Andrés. En diálogo público, directora de ESAP San Andrés cuenta por qué sanandresanos son su prioridad. Comenzamos con una noticia esperada por toda la comunidad de la ESAP. El Ministerio de Educación Nacional otorgó a la escuela la acreditación de alta calidad para su programa de administración pública territorial. Con gran entusiasmo y alegría, la comunidad esapista de todo el país recibió la noticia de la acreditación de alta calidad del programa de administración pública territorial otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Es un triunfo de todos nosotros los esapistas, los que trabajamos aquí, los que día a día ponemos un granito, los que estudian, los docentes que están permanentemente educando. Así que este triunfo hay que celebrarlo con el corazón de verdad, porque le hemos puesto corazón durante 2 años y medio a esta acreditación y por eso nos ha sido otorgado. Millones de gracias a todos. La acreditación fue otorgada por medio de la resolución 24-269 del 8 de noviembre del 2017 por un periodo de 4 años. Tener esta acreditación es un motivo de orgullo para la escuela en general, para los estudiantes, para los profesores, para los egresados, para los administrativos. Quiero mandar un abrazo inmenso a los directores territoriales que también han aportado muchísimo en conseguir esta acreditación del Programa de Administración Pública Territorial. El Programa de Administración Pública Territorial es el más grande que tenemos en la escuela. Son más o menos 9.000 estudiantes, de manera que el país entero debe estar feliz de que tienen un programa de excelente calidad. Para nosotros, aparte de ser un logro como escuela, es un logro ante un país. Es un posicionamiento que nosotros tenemos como escuela ante un programa que ya tiene obviamente la validez respecto a otros programas que son también muy respetables, pero que obviamente nuestra calidad de cara a los demás nos pone en un posicionamiento y en un primer lugar a nivel de la Administración Pública Territorial. El Programa de Administración Pública Territorial, APT, está acreditado de alta calidad para Bogotá y las 15 sedes regionales que tiene la escuela a nivel nacional. Internacionalízate con la ESAP fue un evento realizado en Cali, Ibagué y Bogotá con expertos que inspiraron a los asistentes en la realización de sus sueños. Estudiantes, docentes, egresados y servidores públicos de la ESAP se dieron cita en 2 territoriales y en sede central para dar un vistazo a las oportunidades internacionales que la escuela brinda para ellos. Una disculpa para que nuestros estudiantes se acerquen más al tema de internacionalización. Nuestra directora nacional, una de sus directrices ha sido descentralizar. Internacionalización es una puerta al mundo. Nosotros como administradores públicos debemos cruzar esa puerta, debemos vivenciar esas experiencias. El llevar la experiencia de estudiantes a las territoriales fue tal vez uno de los mayores aciertos de esta programación diseñada por el equipo de cooperación y relaciones internacionales a cargo de la subdirección de alto gobierno. No se desanimen porque no existan ofertas por parte de la universidad, sino que al contrario se animen a buscarlas ellos mismos, a que le insistan a la universidad, a que debe abrir las puertas a un mundo. En estos momentos hay estudiantes de 3 ETAP que decidieron desplazarse para conocer los procesos de movilidad que se implementan en la Escuela Superior de Administración Pública. El evento tuvo su cierre en Bogotá con un encuentro que involucró conferencias, conciertos y conversatorios académicos para que la ESAP abra sus aulas al mundo. Estudiar educación superior en el archipiélago de San Andrés y Providencia es una odisea. Solo 2 universidades ofrecen pregrados a medias. En cambio, la ESAP tiene estudios de principio a fin en suelo isleño. En San Andrés, la ESAP es la única institución de educación superior que tiene su oferta académica hasta el último semestre de Administración Pública Territorial, garantizando a los isleños la terminación de su pregrado sin tener que desplazarse al interior del país. A pesar de las adversidades que de pronto han habido por temas ajenos, digamos, a la institución, más bien como temas de voluntad en el departamento, es bonito ver que, por ejemplo, la directora de nuestra territorial está pendiente, está manejando personalmente todos aquellos inconvenientes que se puedan presentar. Queríamos mayor presencia en San Andrés y empezamos con unos seminarios, pidiendo cada vez más cursos, diplomados. Bueno, ahora vamos ya en el pregrado.
y también hicimos posgrados y creo que la Universidad del Estado, la ESAP, está en San Andrés y para quedarse. La directora de la Regional Bolívar está atenta a las necesidades de todos los alumnos de la ESAP en el archipiélago y se espera que la administración de esta región del país se comprometa con el desarrollo académico de su gente. ESAP Noticias se desplazó a la isla de San Andrés para conocer la gestión de la ESAP en el archipiélago. Hablamos con la directora de Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés en nuestro diálogo público. Nuestra acostumbrada sección de diálogo público hoy la originamos desde San Andrés Islas. Con ESAP Noticias nos hemos desplazado hasta esta hermosa región del país para contarles acerca del trabajo que se viene desarrollando a través de la Escuela Superior de Administración Pública y su ESAP. Para ello hemos invitado a la directora de la Territorial Bolívar, que es quien se encarga precisamente de la operatividad en esta hermosa zona de Colombia. Hablemos acerca de cómo está haciendo presencia la ESAP y con su oferta académica en lo que es San Andrés Islas. Realmente estamos complacidos de traer nuevamente nuestra oferta académica a la isla de San Andrés. En estos momentos tenemos las inscripciones abiertas para la especialización en derechos humanos. Tú sabes que esta profesionalización en estos momentos es muy importante por lo que está viviendo Colombia, entonces realmente estamos muy motivados de traer esta oferta académica en esta ocasión a la isla de San Andrés. Uno de los mayores anhelos de la Escuela Superior de Administración Pública es poder contar con una sede propia en San Andrés, ya que es una de las pocas instituciones de educación superior que hace presencia en la isla. Doctora, ¿cómo va este tema de los convenios a través de la gobernación? ¿Qué se está haciendo para obtener precisamente un lugar adecuado para que los estudiantes reciban sus clases? Bueno, nosotros en el 2015 con la anterior gobernadora firmamos un convenio, Infotep, Gobernación de San Andrés y la ESAP, para que nos brindaran y nos facilitaran la infraestructura para desarrollar nuestros programas. Y también se firmó la doctora Claudia Marcela Franco como directora administrativa, firmó un comodato en el que nos iban a dar una sede de una institución educativa que iba a ser trasladada a otra. Pero en esta nueva administración se han presentado unos inconvenientes y hasta el momento no ha sido posible hacer efectivo este comodato. Entonces, casualmente, esas de las reuniones que hemos estado atendiendo con el gobernador, secretario de Educación, secretario general, para definir cómo se va a resolver esta situación. Como lo decíamos al inicio de nuestra entrevista, en San Andrés son muy pocas las instituciones de educación superior que hacen presencia. Muchos se preguntan cuándo se inicia una nueva corte de pregrado precisamente en San Andrés. Abrimos la primera corte de pregrado en el 2015. En estos momentos ya ellos están en su cuarto semestre. La idea o lo que se tiene programado para el 2018 es en el segundo semestre del 2018 abrir nuevamente esa corte de administración pública territorial en la isla de San Andrés. En esa interacción, como has podido ver, el sitio que colocamos en la gobernación para acercarnos a la ciudadanía, para mostrar la oferta que tenemos, en qué consiste el programa de la especialización en derechos humanos, también hemos hecho ese acercamiento con la comunidad para informarles y presentarles en qué consiste el programa de administración pública territorial. O sea, ya tenemos un listado grande de preinscritos con el fin de poder ofertarlo en el 2018-2. De esta manera llegamos al final de nuestra sesión Diálogo Público desde San Andrés Islas. Los esperamos la próxima semana desde otra región del país. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más información y todo nuestro equipo que se trasladó a la isla de San Andrés. Ya volvemos. Con la paz y el posconflicto. La ESAP entró pisando fuerte en la isla de San Andrés gracias a la voluntad de personajes públicos como la exgobernadora del archipiélago y del anterior equipo de gobierno.
acompañamiento total demostró Aury Guerrero Bowie a la ESAP en su periodo como gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y empezamos con el concepto de la formación del personal interno, de la cualificación de nuestro personal de planta, y así con la Secretaría General, con el doctor César James en ese momento a la cabeza, empezamos a volver a restablecer las relaciones de la ESAP con Bolívar. Durante su gestión, además de asesorías, la exgobernadora llevó a su gente los programas de pregrado y posgrado de la escuela. Fue posible la oportunidad de tener una sede propia de la ESAP en San Andrés. Ese convenio se estableció con nosotros, se dejó para que esta administración tuviera la oportunidad de continuarlo y de cumplir con algunos compromisos existentes en ese sentido. Qué buena falta le hace a San Andrés. Tener la escuela en San Andrés para nosotros siempre ha sido y debe ser una política que consolide el tema de educación superior en las islas. Los sanandresanos reconocen la importancia de la formación profesional en la ESAP y esperan el cumplimiento de los compromisos existentes para la construcción de la sede en este importante archipiélago del Caribe colombiano. Los nacidos en el archipiélago de San Andrés y Providencia, conocidos como raizales, son orgullosos de su cultura y de lo que significa ser isleños. También saben de sus profundas necesidades frente al resto de Colombia. San Andrés es conocida por su hermoso mar y playas, pero también por los raizales. La comunidad étnica que habita en la isla y habla tres idiomas, español, inglés y criol. Come and eat some rondón, come and eat some crab soup, come and eat crab patis. Para ustedes es extraño ver la manera como nos hablamos nosotros, porque a veces quedan como locos, ¿qué estarán diciendo? Entienden una que otra palabra, no entienden otra, pero para nosotros es un orgullo. Aunque el turismo es su mayor fuente de ingresos, ha sido también la causa de uno de sus principales problemas, la superpoblación. Son todos bienvenidos, pero todos no pueden y no caben en una isla de solo 27 kilómetros cuadrados. Ellos dicen que son varios los inconvenientes en la isla. No tenemos agua, no tenemos alcantarilla, falta vivienda, una educación conforme a la cultura, a la tradición. Otro de los desafíos que enfrentan es la educación. Aquí en la isla no hay una institución educativa a nivel profesional. Si usted quiere otra carrera, automáticamente hay que salir. Tenemos que tener un hogar aquí en San Andrés y un hogar en el continente, que no es nada fácil. Ante estos problemas, piden más apoyo del Estado colombiano. La última capacitación del año de alto gobierno para servidores públicos en el Atlántico contó con 950 asistentes. Estas y otras noticias de la SAB en el país, en Conexión Regional. Más de 950 funcionarios han sido formados por la Subdirección de Alto Gobierno en la ESAP Atlántico, siendo un positivo balance para este año 2017. Como sabemos, tenemos un área de cobertura Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira. Hemos hecho 4 diplomados, uno por departamento, cursos, seminarios, talleres. Esto es una herramienta muy importante, pues adquirimos conocimiento, nos capacitamos para poner en práctica todo lo aprendido acá. En beneficio de nuestro municipio y nuestra comunidad. Resaltar la importancia que le ha dado esta institución para fortalecer toda la oferta académica que tienen ellos para todos nuestros funcionarios. Para el 2018, además de las asesorías, capacitaciones y la cobertura en pregrado y posgrado, la ESAP Atlántico tiene como meta la realización del 9º Foro del Caribe Colombiano. En Armenia, la ESAP realizó un curso sobre indicadores de gestión dirigido a jefes de control interno o jurídicos y público en general. La idea fue afianzar conocimientos en el tema de indicadores de gestión y la importancia que tienen frente a un trabajo orientado a resultados. La actividad tuvo el apoyo de la Contraloría del Quindío. La comunidad académica esapista de Tunja realizó el sábado 11 de noviembre el encuentro cultural y musical con la presencia de 7 grupos que representaban el folclor boyacense y otros ritmos colombianos. Los 220 asistentes disfrutaron de la multiculturalidad colombiana y las universidades boyacenses participaron también a través de sus grupos musicales. Además, se contó con degustación de comidas y productos gastronómicos del departamento de Boyacá. Alrededor de un sancocho boyacense, los estudiantes se integraron en una cadena de afectos que reiteró el sentido de pertenencia por la ESAP. Hacemos una pequeña pausa y después de mensajes regresamos con más ESAP Noticias, hoy con un gran especial de la ESAP San Andrés.
Comprometidos con la paz y el posconflicto. Cuando uno camina por las calles de San Andrés, siente el reconocimiento y el cariño que el ciudadano de a pie tiene gracias a la presencia de la ESAP en este pedazo de Colombia. La ESAP, comprometida con la educación, realiza la apertura de la especialización y diplomado en gestión pública y derechos humanos en la isla de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, en donde varias personas asisten diariamente para conocer y obtener el dominio de lo público. Ellos son nuestro primer cliente, por decirlo de alguna manera, y nuestra misión, nuestro proceso de docencia son ellos. Entonces la idea es saber cómo están las cosas, cómo les va con los docentes, cómo les va en su sitio donde desarrollan las tutorías, que ellos sientan ese acompañamiento. Sin embargo, pese a las dificultades por no contar con una sede propia, los estudiantes se sienten muy satisfechos con todo lo que brinda la ESAP. Este pregrado llegó de mucha importancia, llegó, como dicen el refrán popular, como anillo al dedo, porque en San Andrés adolecemos precisamente de ese conocimiento que compete la información de cómo se maneja la cosa pública. Una experiencia muy motivante, ya que pues desconocía muchas cosas de lo público. Con la especialización en gestión pública pues pude aprender a conocer, a valorar que lo público es sagrado. Los estudiantes indicaron que es muy importante la presencia de la ESAP en la isla, puesto que la región está muy apartada de lo público y con el conocimiento que ofrece la escuela, las personas tienen la oportunidad de conocer y tener una mayor participación en los asuntos públicos. Tenemos más información en ESAP Noticias, el informativo de la Escuela Superior de Administración Pública. Líderes sociales de San Andrés asistieron a capacitación sobre control social y participación fiscal dictada por la ESAP Territorial Atlántico. Este tipo de formación hacía rato debieran estar dándolo en San Andrés, ¿no? Con el propósito de formar a los ciudadanos para ellos poder participar en los quehaceres para el buen manejo de un gobierno. Para nosotros es muy importante tener estas herramientas, vuelvo y lo digo, porque así podemos hacer un control, ¿sí? Un control social efectiva a todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el gobierno. Con los conocimientos recibidos podemos hacer un trabajo loable frente a la administración pública. Hay que estudiar en ESAP San Andrés porque ofrece una de las mejores oportunidades. Fue una de las primeras instituciones que tendió la mano a los raizales para que pudieran educarse de manera bien y contundente. Los asistentes agradecieron la presencia de la ESAP y destacaron la importancia de estas actividades para la comunidad sanandresana. Hemos llegado al final, los esperamos en nuestra próxima emisión de ESAP Noticias, el informativo de la Escuela Superior de Administración Pública. Hasta pronto.